Prepara tomates como este la próxima vez. Fácil, económico y listo en menos de 10 minutos. Iniciaré esta receta cortando los tomates en rodajas. Se necesitará 3 tomates. Luego rallaré 60 gramos de queso mozzarella. Reservaré los tomates y el queso. Ahora en un recipiente agregaré 4 huevos. Los sazonaré con media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta, media cucharadita de orégano y un poco de cilantro. Mezclaré todo muy bien. Me gustaría saber desde qué país nos estás viendo para enviarle un saludo especial en el próximo video. El saludo especial de hoy es para Nora Benítez, de Argentina, Jonelis Rodríguez Ceballos de Venezuela y para Cari Sayas Turiño desde Cuba. Muchas gracias por ver y disfrutar nuestras recetas. Les mando un abrazo y les deseo muchas bendiciones. Lo reservaré. Luego, añadiré 2 cucharadas de aceite en una sartén. Lo esparciré con una brochita de cocina. Cuando se calienta, pondré las rodajas de tomate. Prepara esta tortilla de tomates en casa. Es fácil de hacer y está lista en minutos. Luego, le daré la vuelta para freír el otro lado. Si te gusta nuestra receta, escribe aquí. Me encanta el tomate. Agregaré la mezcla de huevos que reservé y también el queso rallado. Taparé y dejaré cocinar a fuego lento durante 10 minutos. Pasado el tiempo, quitaré la tapa y retiraré del fuego. Nuestra tortilla de tomates está lista. Mira qué riquísima nos ha quedado. Solo corta y disfruta. Espero que les haya gustado esta receta. Hazlo en casa y cuéntanos cómo te pareció. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.